Buenas noches, bienvenidos a Tiempo de Básquet, Tiempo de NBA. Programa número 81 que hemos titulado Esto sí ser da miedito. <laughs> bueno, ¿qué tal? Eh, Juan Carlos, Aníbal, Kiko, hoy te tenemos de invitado. Pues nada, todo, todo bien. Con cansancio buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Es que esto de que los niños no tengan colegio, tela, ¿no? Bueno, bueno, es bueno, <laughs> lo peor, es lo peor, es lo peor. O sea que. Pero bueno, es lo que, es lo que hay, ¿no? Que, lo, que, que los profesores tienen vacaciones de más. sea si ya que algún profesor que me lo rebata. Bueno, Kiko, eh, preséntate un poquito, a ver, porque. ¿Quién eres? Y. Bueno, aparte de ser amigo de Aníbal, ¿no? Sí, ¿no? Eh. No, bueno, eh. pues. Eh, yo. No sé, un aficionado ¿no? de, del baloncesto y sobre todo de la NBA. Eh, me gustan, como le decía antes a Ángel, me gustan varios equipos. Eh, sigo más, más que nada a varios equipos. No, no soy realmente más de uno que de, que de otro de esos cuatro equipos. Eh, Chicago, Celtics que eso es más o menos, bueno, Chicago mucho mejor, ¿no? Está ahí arriba. Y, y luego eh, tengo, eh, me gustan otros dos equipos, pero que están al revés, ¿no? Están muy abajo, como son eh, Oklahoma y Houston. <laughs> Oklahoma, ¿por qué? ¿Porque antes eran los Seattle? ¿O por qué? No sé, no entiendo. Eh, Oklahoma, sí. Bueno, es <laughs> de cada uno de los cuatro? Hombre, que Chicago puede ser? Porque este, si viste a Michael Jordan, la época de Michael Jordan de Derrick Rowe lo puedo entender. Los Boston Celtics también lo puedo entender. Me gustó Yo, la época del Big 3. <laughs> claro, por eso, y que, que, que estuvieron en 2009, creo, 2008, 2009, ahí arriba. Uh -huh. eh, esto, Houston me lo puedo entender, porque si te gusta a lo mejor el juego de Danton y también lo puedo entender ahí, y Yao Min antes estuvo con ellos, o Trissi McGrady, uh -huh. pero de Oklahoma no bueno, no sé qué le gustase <laughs> el, cuando estaba Hart en eh, Durán y Westbrook, no entiendo, ¿no? Sí, sí, eso decía, ¿no? Cuando estuvieron juntos los tres, eh, me, me hice ahí de Oklahoma. Bueno, bueno, y un jovencito y vaca. También, también. Claro, claro. O sea, pues nada, nada, pues muy pues bienvenido, Kiko. Nosotros Muchas somos gracias. de los otros veintiséis, así que vale el debate. Los <laughs> <laughs> otros Hombre, Aníbal, ya sabes que es de Chicago, es la que. Sí, bueno, sí, Y de Filadelfia, sí. sí, sí, sí. y de Filadelfia también. Sí, alfía. también le gusta, también le gusta. Uh -huh. También sí, tira sí, un sí. poquito. Es, es de una relación amor-odio ahora mismo. Claro, no, sí. eh, yo, igual que a todos. Eh, los equipos que me gustan les tengo amor, lo que puedo estar más o menos de acuerdo en cómo se gestionan ciertas cosas. Yo, en lo que más he de, en no, Nunca voy a discutir el juego, por ejemplo, que está haciendo eh, Doug Rivers durante la regular season, pero sí que te voy a discutir que para mí no es un entrenador que tenga que estar para playoffs. Me parece que es un entrenador que para temporada regular muy bien, pero para playoff no. El tema de Simon, no me gustó cómo se gestionó, yo lo digo. No, yo no, como aquí no doy noticias, pues tengo que dar opiniones. Y mi opinión es esa. Bueno. Bueno, pues aquí empezamos. A ver, con alguna cosita. ¿Queréis empezar? o...? Eh, o empezamos directamente con dándole caña a los ISES, ¿cómo, que, cómo lo veis? No, si quieres repasamos cuatro noticias que hay ahí. Bueno, pues es que vamos a ver. Voy a ser eh, breve con, por ejemplo, eh, ¿qué empiezas con la página 4 Ángel? ¿Empezamos? Bueno, el calendario, todo lo que viene. El calendario. Ahora. Venga, vamos, sí. pues venga, eh, hoy, hoy que es 28 además, sí. último día para re 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 renovaciones de contratos. Un equipo con espacio en el tope salarial puede renegociar re el contrato del año en curso de un jugador para darle un aumento como parte de extensión de contratos. Sin embargo, el único club con espacio real en el tope salarial es Oklahoma City. Y, y los Sanders solo tienen un jugador elegible para la extensión, y se llama Rob. Por Así eso que todo era. aquí, ¿no? Es Kiko. ¿Hom? Hombre, tienen... <ríe> <ríe> Tienen mucho espacio salarial, ¿no? Tener, ¿no? para aburrir, ¿no? 20-25 millones de espacio pueden tener. Fácil. Sí. Por ahí, yo creo que. Y muchas rondas también, ¿no? De... <laughs> sí, 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 muchas rondas. Bueno, ¿cuántas tienen? ¿27 para los próximos 5 años o 6 años? <laughs> yo creo que más. Más. Yo creo que más, sí. Incluso yo. Puede ser que la, de, la del año que viene no, se, no, no, no tenga la suya. ¿O me lo estoy inventando? ¿O era otro equipo que estaba abajo? Creo que te lo estás inventando. No, pues, pues hay otro equipo creo, que está abajo. Eh, creo, me parece. Voy a entrar a mirarlo, pero creo que las tenía. La tenía todas, eh, ¿no? Protegidas, ¿no? Sí. Ah, las tiene protegidas, bueno, puede ser cosa. Ah, esto. Mm -hmm. 80 millones tiene ahora mismo Oklahoma City Thunder. El... O sea, está pagando salarios por valor de 80 millones. Eh, casi 81 millones. Y el año que viene se va a 105 millones. Sí, pero Lo bueno, que dentro yo, yo, de yo creo... dos años se va a 54. Claro, pero yo creo que este año tiene que llegar a un mínimo, que creo que era ciento y poco. 101, 102 no, algo 90, 90, 90, 90 y algo. 90 y sí, y el, el mínimo que tienen que de todos los estos. Si no me lo equivoco, todas las franquicias son 90 y algo millones. Claro, por eso. Si no, si no llega a ese, a ese mínimo, tiene que repartirlo entre los jugadores. Por eso, sí, por es. ejemplo, el, el año pasado fichó a ADEC del Madrid. Si no tenía que repartir esos 4,8 millones entre los jugadores, y se lo prefirió dar al, al argentino. Pues este año se van a llevar un par de millones de cada uno. <laughs> un millón y pico. Bueno, no, 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 no viene, nunca viene mal, ¿no? Un millón. No, no. Yo, yo hay días que no lo gano, ¿eh? Yo hay días que vengo aquí. Si, si tengo, tenemos problemas, sí. Pero los días que no tenemos problemas, no lo gano, ¿eh? Ya sabéis que esto de Twitch da, da mucho dinero. Da mucho dinero Twitch, ¿eh? Sí. Os recomiendo que hagáis programas. ¿no? <laughs> pues mira, Klajama pone aquí que la tiene sí, protegida en la lotería. Con lo cual se la va a quedar. Sí, porque está eh, cuarto por debajo, tercero, sí, en récord, en, en balance. Estoy mirando a ver si tiene alguna más. Por la... Está muy bien también. Pues mira, en teoría tiene la de los Clipper, que al mismo están los 15. Y... no ven en, Ah, sí, y la de los Phoenix Trans, que sería la 30. Sería sí, la 30, sí. De todas formas, eh, eh, Kiko... Últimamente no están eligiendo demasiado bien, ¿no? Una cosa Yo, creo que... rada, ¿eh? Yo creo que hay un poco de ambos. O sea, no están eligiendo mal, pero tampoco están eligiendo bien. Ah, no, y de ahí, ver, bueno, tampoco este puede saber... Todavía, pero el año pasado, cuando empezaron a coger los europeos en ¿eh? el Pabukok y este, ¿cómo se llama? <laughs> Eh, eh, tal, o sea, unos piques un poco raros ¿no? hmm. y, Pero bueno, también puede ser eh, También lo que decía Aníbal Igual no eliges mal Pero no sabes eh, Cómo va a llegar ¿No? También ¿no? Mm -hmm. Como se ficha proyectos O te sale bien o te sale mal hmm. Es muy, es muy difícil que si tú, hombre, si tú en lugar de fichar a un jugador o elegir un jugador de 19 años, lo eliges ya con 22, ya sabes lo que te va a aportar desde el primer momento casi, ¿no? pues ya sabemos que al llegar sí. con 19 explota a 2-3 años vista. Sí, Así que es difícil... 2-3 dos, dos, años, sí. salvo cuatro casos, mm. hasta que no tiene a lo mejor 21, 22 claro. no. Por eso tú ves ahora que canigan y, y, y más o menos se podía presuponer que del momento va te va te a aportar, ¿no? Uh -huh. cosa que Jelly Green, que es número 2 Moblin también está aportando está desde el minuto 1 así que bueno, el año pasado con Guidi yo creo que bueno, ha sido una apuesta pero bueno, tiene, tiene buena pinta el chico ¿no? uh -huh. A ver. y estoy mirando qué más novatos han cogido este año bueno es que hay... es un huevo macho <laughs> de rondas y... bueno, no es segunda ronda bueno, Robinson Early es... Y no estaban estos los de man si eh, treman que a mí se ve no me disgusta tampoco. Bueno, este año no ha estado tan mal, pero la del no, año no, pasado de si eh, treman que a mí se ve no me disgusta tampoco. Bueno, este año no está tan mal. A ver quién tiene encendido cosas. Yo, bueno, yo, yo, Seguimos. Sí, sí, venga <laughs> A ver, marzo, el 1 de marzo, último día que un equipo puede renunciar a un jugador y seguir siendo elegible para aparecer en la postemporada para otro equipo. Un jugador que es despedido el 1 de marzo y firma con otro equipo el 8 de abril será elegible para el playoffs para su nuevo equipo. Pero un jugador que es despedido el 2 de marzo y firma el 5 de marzo no lo será. Esperamos a, algún, a algo. Mañana es el último día para cortar jugadores. No sé, no, yo no creo que se corte algo destacable, vamos. Yo tampoco. No. Jordan John Wall. Nunca se corta nada destacable. Bueno, a lo mejor piensa algún John Wall. O que... de eso. No, yo creo que John Wall va a ser imposible que lo corten porque no quiere. Houston no quiere pagarle los 40 millones. Ya, sí, pero a lo mejor si sí llegan a un acuerdo de 35, yo qué sé. Sí, pero bueno, 35 es, un, es que es un lastre que tienes que de esta temporada y la que viene. Bueno, esta temporada ya está. Es tope, sí, bueno, está finiquita, sí, pero bueno, cinco millones el año que viene. Uf. Y yo no sé, tampoco creo que tenga mucho problema de salariales el año que viene Houston, ¿no? Al final tiene nada más que novatos. Y sí, pues bueno. ahora en, en los movimientos que ha hecho también han sido que, bueno, para quitarse eh, contratos, o sea, se quitaron a Tais, que era uno de los contratos así que tenía. Estoy mirando a ver qué tienen para el año que viene. Bueno, tienen 114 ahora mismo, pero claro, 47 son de John World. Wall. Wall. 19 Mira, de, de Gordon hablan, y. Hablando de cortada, mejor sí que cortan a alguien. A el Roder. A bueno, Denise pues el, Roder. Buen fichaje, ¿no? Es un bueno. afichaje, ¿no? No, no sé, todavía no se dice a, quién podría, a dónde podría ir el Reder o no, no, sé, no se sabe, ¿no? Yo no, esto lo sé porque salió hace un tiempo, no sé si ha salido alguna noticia más, pero salió hace una semana o así que Roder podría ser cortado y sé que uno de los interesados son los Chicago Bush. Bueno, pues habrá que esperar, yo sé, qué no sé para, qué, para qué lo queréis. Yo tampoco, pero. Es un puesto que tiene bastante bien cubierto. Sí, a ver, yo iría por un alero a la pívot. Uh -huh. Ahora que sería lo que faltaría. Ya eh, está sin minutos más tomas. Yo... ¿Tadeus, ¿Tadeusz John está contento en Toronto? Se presupone que sí, pero no sé si está jugando siquiera. Sí, sí. Yo ayer que lo estuve, no no sé vi el Toronto. No me acuerdo con cuál vi. Además, lo comenté. Estaba hablando con Carlos y, y sí, sí estuvo jugando. Pues, se estuvo jugando hombre, ha dado un piqui de primera ronda, ¿no? Por traerlo, o sea, que se supone que para que juegue y para entrar en playoff se ha fuerte que, por él. Claro, o sea, lo que pueden salir pues son los, los típicos de, lo, de Houston, de Orlando, de esta gente. Sí. Estoy, estoy viendo Houston ahora mismo. Eddie Gordo no creo que le corten, Christian K tampoco. Agustín este ya le cortaron. Bueno, el reder, pues eso sí, sí. Es una opción muy fácil de que, que, que le pueden cortar como que no. O sea, la primera temporada acaba el contrato, así a la gente da igual. Ya hubieron rumores, ¿no? De que lo que estabais diciendo, de que puede ser que a lo mejor <laughs> eh, terminara en los Bulls, ya hubieron rumores en el, en el mercado de traspasos, pero yo tampoco, como decía Aníbal, lo veo. O sea, creo que como decía Ángel está cubierta, ¿no? La posición. Y luego también en Orlando Robin López, Gary Harris en Orlando también podría ser atracción. Esos jugadores que acaban contrato ¿no? y casi les interesa perder partidos, es que bueno, la goma es como no tiene nadie para cortar, pues. El tanqueo. Y Detroit, pues poco les queda también, yo creo. Después de, del fichaje de Bagley, que de que soltaron dos o tres. Pues, sí, eh, es que creo que bien. ya no. Bueno, no tiene pinta pues... que vaya a haber mucho. Bueno, mucho más ha sonado estos días de atrás ha sido Dragic y que se ha ido a Brooklyn. Mm. Mm. Lo tenía aquí apuntado para más adelante, pero lo podemos hablar ahora. Bueno, cuando quieras tú. ¿Qué pensáis que puede aportar Dragic a Brooklyn? Puntos entre... en segunda unidad. Yo creo que entre cero y nada. Yo es que también lo pinto con Juan Carlos, ¿eh? entre cero y nada. Porque yo creo además, que vamos... Eh... Hombre, ahora, ahora, ahora en... en temporada regular le puedo, puedo aportar algo, pero yo creo que en playoff, cuando las rotaciones se acorten, yo creo que no va a jugar. Vamos, yo creo, vamos. Venga aquí, arráncate No, yo iba a decir que <risa> <risa> iba a decir que yo lo veo también en, como decía Aníbal en segunda unidad, pero porque Seth Curry eh, está como inicial, ¿no? De, de Brooklyn, o sea, como uh -huh. sí, base. Está haciendo de... Es escolta titular. Ah, de escolta. Eh, yo también, o sea, lo veo en segunda unidad, pero tampoco creo que aporte gran cosa. Claro, es que yo veo perfil de este de base escolta de que defiende poco de menos de 1,90, es que tienen a Irving, a Patty Mill, a Draghi y a Carrie. Es pues que me mm. hace que, que está como ya muy repetido ese cromo, ¿no? Mm y más y, y como se suele sería lo normal jugar a Ben Simon, que es el, tendría que ser el, el supuesto base, ¿no? no y como se, eh, como se dice que, que las restricciones en Nueva York se van a relajar, Irving ya empezaría a jugar también los partidos de casa. Ya y eso ya sin contar a Bruce Brown, que bueno, es un poquito más un poco más de tamaño, pero y otro perfil pues, más defensivo y menos tirador de exterior y tal, pero no sé. Me parece que es un cromo ya que tiene, no sé. Es que, no, te, te, te da rotación, sí, te da rotación, pero te digo yo más, creo que más para temporada regular que para playoff. Porque además eh, Nash ya demostró en el, en el draft, en el draft digo, en el ¿En playoff, en playoff pa pasado que jugaba con 6. Sí, sí, fíjate, Harden lesionado, 45 minutos. Cojo <laughs> ya me dirás tú pues, para qué quieres a Harden cojo en, <coughs> en, en cache tanto tiempo cada claro, vez es que en el playo pasado jugaba Durán Griffith no Harden Joe Harris Irving y ya no, Irving ya ir se lesionó pero y... y... Irving ya se lesionó no, no, Irving yo creo que son claro. no so los primeros partidos el... de la primera ronda ¿no? Claxton contra los Celtics creo y... Sí. Y, y ya y, y Claxton mm -hmm. y poquito o sea, es que he una rotación súper corta. Sí, no, ya acordaros acordado que duran jugaba, jugaba los 48 minutos. Uh -huh. Cuando metió, no sé si fueron 50 y tantos puntos. Me dice aquí Bupe Buper hoy tuvimos acción en Twitter con uno que decía que Harden en Bit ya era mejor que Sack Kobe. Kobe. Bueno, luego hablamos. <laughs> Pero vamos, hay dos partidos que han jugado también. Muy, muy descabellado decir eso todavía. Que... Eh, bueno, yo creo que a nivel de calidad tiene la misma calidad que los anteriores. ¿verdad? Sí, sí, pero bueno, es que solo llevan dos partidos, también tenemos que ver cómo se co que ya sabemos cómo está Jaren de la cabeza y cómo está Irving, que a lo mejor hoy se llevan muy bien, pero mañana rompen pues, peras y hey, pues, Jaren sac, está pidiendo, Jaren está pidiendo otra tampoco vez el estaba traspaso. muy allá. Exacto, ¿Eh? que tampoco estaba muy allá. Sí, bueno. De sí, momento bueno. de momento están con las maripositas en el estómago, los dos están súper felices sí. <laughs> los dos partidos han wow, jugado y están encantados de conocerse mancho. Sí, pero bueno, Harden también <laughs> estaba súper feliz de la temporada pasada cuando llegó a a Brooklyn y lo malo de Harden es que cada vez que ha llegado a un sitio eh, ha hecho un debut de ensueño, el año pasado hizo un triple doble en su primer partido eh, en este no me acuerdo si fue un triple doble, un doble doble en el primer partido. Creo que le faltaron un par de rebotes para, para triple doble. Si no me equivoco fue un 25-14-8, ¿no? Uh -huh. O algo así. Entonces... A... Han hecho un buen inicio, sí. Ahora lo tienen que mantener en el tiempo. Es verdad sí. que ahora este movimiento de que Harden está en el equipo, que más beneficia es a Maxi, porque tiene menos responsabilidad y se puede dedicar más a anotar. No, y lo está aprovechando. Sí, sí, por eso, por eso que lo está aprovechando. Y sin embargo, pero, pero por ejemplo, mejor... y, y sin embargo, Tobias Harris, eh... Eh... creo que es, de... no sé si le perjudica, tiene menos balón. Tobias le está costando mucho meterse en la dinámica ahora mismo. Sí. Pero mucho. Sí, porque igual que, por ejemplo, sí que entre Harden y Envy se nota que se, se buscan entre ellos, eh, sí. eh, Tobias está un poco como, como solo, ¿no? No, como bailando solo, por así decirlo. Yo yo de momento he visto do, dos jugadores que, que en la llegada de Harden les ha beneficiado, uno es más, sí? ¿eh? Que se ha quitado esa presión de tiene que ser el que maneje el, 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 el juego, porque más, y si realmente no es un generador principal de, de juego, ¿no? Secundario, bueno, él es más un escolta anotador y tal. Entonces está como muy encorsetado, sobre todo cuando está en vía a su lado, que le tiene que estar dando el balón y tal. Y otro que le estoy viendo que le asenta muy bien el cambio es a, a Zybur, porque, eh, eh, claro, eh, es que Filadelfia llevábamos tropecientos años sin jugar con, sin un, con un base. Y joder, madre mía, este chico, como ve el juego. Entonces a Cybur le, le está dando unos balones, pues eso, que le deja solo para que la machaque. Y en el lado negativo, estoy, sobre todo, estoy viendo a Tobias Harris, totalmente desaparecido y totalmente desubicado y estoy viendo también bastante mal a Milton y a cosma que también pues eran generadores de juego tenían mucho balón en sus manos y ahora con Harden pues ya no la huele bueno pero eso es eh, tiene que hacer dos Rivers el que el que le ponga cada uno en su sitio uh -huh. cosa que veremos si es capaz de hacerlo Aníbal también... ¿te gusta el Rivers? Dilo dilo no sé a qué le has preguntado. A ti, vale, a ti, a ti. tía ah, no, no, a ti tí no, te gusta no, no, Rivers, no, no. que a ti te gusta Doc. A mí me encanta Doc. <laughs> Yo estoy muy cabreado con Doc por una cosa. No puedo entender... Yo, va. Yo entiendo que al tío, al tío le gusten los veteranos, pero que esté jugando milsa es un sacrilegio. Que se sí, supone yo... que es el, el, el sustituto de Envy, cuando no está sale Milsa. Que Milsa sí. está, pues, para tres calditos ya. <laughs> yo, fíjate, yo vi el partido, el yo creo que fue la primera parte minnesota Philadelphia uh -huh. que defendía a Tobias a, a Towns. ¿no? ¿Te diste uh -huh. cuenta, Ángel? Que lo defendía sí, en, sí. en defensa. Y justo y, 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 y Towns no le atacaba en, 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 al poste bajo, pero sin embargo con Milsa sí. Cuando salió Milsa. Sí le ha al poste bajo. O sea, porque se notaba que Tobias se podía con él, pero Mirsa no. Mirsa está para sopitas. Pero, pero para sopitas, ¿eh? Es decir, yo me acuerdo que con Carlos en otro programa decía hombre, para jugar unos minutillos y tal todavía está. Es que no no no, no le veo. ¿eh? No, no. Eso yo creo que lo dijimos cuando fichó por, por Brooklyn este verano. Sí, sí. Decíamos que era un relativo buen fichaje que tenía para 10-12 minutos para descanso a los titulares, pero no. Hombre, al principio, cuando llegó de, de Denver, cuando fichó eh, por Brooklyn, era un buen fichaje. Era sí. presumiblemente un buen fichaje porque llevaba. El año pasado estuvo en Denver y bajó la, el rendimiento, pero tampoco fue una bajada muy grande. Entonces se esperaba que es, iba a poder estar a un nivel aún para aportar. Pero es que ya sea porque no ha sido utilizado y al final eso pues acaba lastrando más a, a ciertas edades, porque directamente el parón de, después de playoff leve y mal o lo que sea, no ha vuelto a tener el nivel que tenía. Y luego otro tema que estoy viendo es que ahora fichan para 10 días al Cowley a, a este, que es un pivo grande y tal. Yo qué sé, si le ficha para 10 días, lo suyo es que le, yo qué sé, aparte que le tengas a los entrenamientos y veas qué tal, lo suyo es que le pongas unos minutillos para ver si te quedas con él o no. Pero tienes a este, que fichado para 10 días, tienes a Charles Bassey, tiene a Paul Reed y a milsa tiene cinco jugadores para un puesto. Ahora mismo. Entonces. Y, y estamos jugando Small Ball. ¿sabes? Porque Milsa juega abierto. No sé. Eh, y cuando Filadelfia, pues está acostumbrado a jugar con una referencia interior, tanto en ataque como en defensa. Por lo cual no sé. Pero eso lo hará para contentar a Harden. <laughs> eso iba a decir yo, justo. Pero ¿tú sí. crees que Milsa es colega de Harden? No lo sé. ¿eh? No tengo ni idea. Yo no sé si colega o no colega. Pero. Eh, pero Harden viene contentar... de ahí, ¿no? No, pero me refiero a contentar de jugar con bajitos como jugaba en Houston, como jugaba en Brooklyn. Mm -hmm. Ponerle el sistema que a él le gusta durante algunos minutos, por lo menos, que él esté en cancha. Pero yo qué sé. Yo creo que cualquiera de los otros pibos que tiene a, tampoco lo, le viene mal a Harden, ¿no? Va a hacer el pick and roll y que se la tira ahí y que la machaquen. Porque los tres que tiene... Eh, Paul Reed eh, el Kane este y, y Basi y los tres pueden machacarla y esa es una acción que le gusta también mucho a Harden Milza, ¿no? te de juego abierto, entonces bueno, no claro, sé. pero es más o menos a lo que ha estado acostumbrado Harden, por ejemplo, en Houston todo este tiempo, jugar sin un pivot grande. Cuando ya hicieron esto sin un pivo grande Es una referencia va, eh, En la pintura Y al fin y al cabo lo que va a jugar Harden en esos minutos de normal va a ser A estar Votando Hasta que tire, hasta que le dé por tirar Bueno, o, o, o cuando le, le hacen El 2 o el 3 contra uno que la dobla a, a uno Por eso de normal va a ser tirársela Y cuando no la dará para que para dejar A alguno que esté solo yo, decir, eso, yo, pero, pero, yo solo sí. voy a decir una cosa. Si, si Doc eh, tiene plan B, os, os quejáis. Y este es el plan B que tiene Doc ahora mismo. ¿No? No, eso no, es, no me parece un plan B. Por lo menos ¿Pres? efectivo. Y menos efectivo. Será efectivo, ¿no? Y tendrá que encajar las piezas, digo yo. Pero si tú dejas de jugar con Envis, porque es tu referencia interior y dejas de jugar unos minutos, pues tendrá que tener un plan B que se, entiendo yo que será dejarle dejar en espacio en la, en la zona para que penetre. O doble el balón. Pero unos minutos que pueden ser alrededor de 16 minutos, que es bast... eh, porque en mí suele jugar unos 32, algo así. Sí, pero bueno play, sí, play, play, no en... play. Juan Carlos, si tú en esos Dime. 16 minutos, eh, lo que pasa es que habría que hacer un gráfico cuando ya lleven 10 partidos por lo menos, si se mantiene la media de 16 minutos jugando Milsap como pivot, esos minutos, ¿cuántos puntos anotas y cuántos puntos te anotan? Y más en la pintura. Uh -huh. No, no está, claro, que, está, está, está claro que la pintura la tienes desprotegida sin, sin envite, claro, eso está pero, claro Es que entonces, si el equipo contrario lo que hace es buscarte que pierdas el balón rápido y hacerte eh, y machacarte a la contra, o eh, jugar un balón rápido a la pintura y que el pivot, y el pivot rival para que machaque o se, o se enfrente a Mirsap. Pues a lo mejor puede salir más perdiendo que beneficiado. Mira, sí, sí. antes del, del parón del partido de las estrellas, que no, no jugaron ni Milcha. Bueno, Milcha llegó a jugar un día un poquito, pero que no. Estaban sin Harden y sin Milcha. Eh, estuvo jugando, me parece que fueron dos partidos por RIT. Sabéis que no soy muy de por RIT, pero joder, la intensidad que le metía al juego era bestia. Iba a todos los rebotes, a, a taponar, a. Entonces yo creo que un jugador así con mucha energía siempre te viene bien sacarlo de una segunda unidad. Y yo, visto cómo estaba jugando, yo la hubiera seguido manteniendo. Aunque yo mi primera opción hubiese sido darle, probar cinco o seis partidos a, a base y a ver qué tal. Más que nada por, por tamaño, por cómo está estructura el equipo para, para jugar con un, un protector de aro. Ahora mismo. Estoy mirando las, las estadísticas de eh, Mirsa. Eh, offensive rating 114. Déficit rating 113. O sea, está un punto por encima en offensive rating. Siempre que está en pista, jugando con. En los cuatro partidos que ha jugado con Filadelfia. Solo en Filadelfia. Sí. 114 por 113. Un ah, punto vale, por encima. En eh, vale, cuatro, en partidos. cuatro partidos. En cuatro partidos. Claro, claro. Pero en cuatro partidos a lo mejor no ha jugado. Ha, ha jugado. Yo no lo sé. No he 44 visto, pero, minutos. ¿no? Ángel ha jugado de pívot. ¿Los cuatro partidos? ¿O esto ha sido desde que ha vuelto Harden? No, no, ha jugado siempre de sustituto siempre, de mí o, o en B está en el campo No, es que no sé, los uh -huh. primeros partidos no los vi He visto estos dos últimos y ya está O es sea, sí por eso te digo si, por, por, si estás si, <coughs> perdón, si estás igualado en Offensive Rating y Deficit Rating eh, la jugada te saldrá mejor o peor pero al menos no pierdes que es lo que yo creo que le interesa en este caso a Filadelfia, siempre que en no esté en cancha no, no perder el parcial Claro, pero también hay que ver mucho los equipos a los que se ha enfrentado Sí, sí, sí está claro, está claro está claro no es lo mismo que te enfrentes a yo qué sé, a Utah Jazz con Gobert que te enfrentes a, a Miami con Adebayo está claro. Ha sido Minnesota ha sido Nueva York ha sido los Bucks y no sé si jugó contra Boston el otro, ¿no? Parece que fueron esos cuatro que ha jugar. Sí, lo, creo que los últimos cuatro son ese Contra Boston fue la derrota, ¿no? Sí. Que fue sí. tan amplia. A Bax... sí, sí. De, de 48, dilo, dilo, de 48. No, no me acuerdo, no. Fue amplia. <laughs> sé que fue amplia, iba a decir 20 y pico, pero... 48, hecho. No y no fueron 70 porque no quiso dos rivers. Y de hecho... De, de hecho, jugó, fue de los mejores. Bueno, también es verdad que se jugó en los minutos de la rebasura. Re <laughs> Al final, no sé, cuánto de tiempo le sacarían, pero jugó ya en el último cuarto y tal. Y bueno, la verdad es que estuvo por lo menos peleón en Nilsa y tal. Pero bueno. Estoy viendo aquí más eh, off-rating y tal. Mira, Basi tiene en ataque 128 y en defensa 102. Por ejemplo, el de, el de Halden es ¿eh? 162 offensive rating. Bueno, pero eso lo lleva a dos partidos también, ¿eh? Y 104 sí. defensive rating. Hostia, es que ayer robó. Me parece que fueron cinco balones también, ¿eh? Sí, robó cinco balones. Es que además está el tío activo en defensa. Sí. Los primeros días. <laughs> Los primeros días. Para ganarse la confianza del entrenador. <laughs> Yo. Yo para mí, primero que tiene lo que he dicho antes, tiene que mantenerlo en el tiempo y más mantenerlo cuando las defensas ya estén acostumbradas a un Harden en beat porque no es lo mismo ahora, los primeros dos partidos hacer el pick and roll o el pick and pop que va a ser mucho más sorpresa para los rivales que cuando ya te tengan estudiado si eso lo mantienen en el tiempo pues, pues voy a tener que comerme mis palabras y decir que ha sido un win-win para Sixers y Edge. Pero yo por ahora mantengo la cautela en ambas partes. Pues yo en, en Filadelfia he visto un crecimiento en el juego bestial. Man. Hombre, pues de jugar con un base que realmente, que en verdad te se escolta, mm. jugar con un base puro. A lo mejor no un base puro, pero un, un generador sí. de juego más grande que, como sí. es Harden, pues se va a notar, está claro, y el, el juego va a crecer mucho. Además, en Bit ya no tendrá que cargar, bueno, ya se le está viendo que no tiene que cargar tanto como en el, con el juego del equipo y con el ataque del equipo y con la defensa del equipo como antes de la llegada de Harden. Y que, le, y que está recibiendo mejores balones y Metecán no está más cómoda no es como antes que tenía que pegarse por cada canasta que metía en cambio ahora joder le da unos pases el otro mamón el barba es desgaste. que juega es una, una pasada eso también es menos desgaste para él o sea que claro claro es que joder, es que va para dentro el de jardín pues claro le, le tiene que salir dos porque si no no le paras y entonces le, joder, le mete unos pases en B y luego en B pues ya la, la suelta ahí comodito le pican pop pero prácticamente imparable ahora mismo Vamos, que estás enamorado, Ángel, ¿no? Bueno, yo estoy. En una nube, estás ahora en una nube, estás en, nube. Estás en... Claro, en esos es que primeros lo... días de enamorado. El otro día eh, contra Minnesota, que fue el primero, ¿no? Es que a, a los dos minutos del, del tercer cuarto, ya pide de tiempo el entrador de Minnesota y ahí van 22 abajo, dices, joder. Y eso que ayer en, en Nueva York yo creo que hizo un, un gran partido. Lo que pasa es que go, para seguir el ritmo anotador de, de esta figura tela. y bueno, y luego okay. más sí que se ha liberado totalmente. Que, que, que has encargado la, la camiseta de Jardín, ¿no? Uh -huh. <laughs> ya ha he hecho unas apuestas así en Las Vegas para quien gana el anillo. <laughs> pues no, no, no he mirado, se ha subido se ha subido Filadelfia, la verdad. En estos días, como estuvimos hablando el jueves pasado, que estaba uh -huh. número uno Gordon State. Pero no sabe, es que, claro, ha Tú lo piensas, dices, ¿qué ha salido de Filadelfia? Bueno, Simón, que no estaba jugando, que vale, que es un gran jugador, da, pero no estaba jugando en este momento. Lleva, bueno, toda la temporada que no jugaba. Entonces, realmente lo has cambiado por Dramon y por Curry Dramon, pues al final te hacía un tramo de, 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 de pívot Era el descanso de Envy. Y claro, entre Carry y Jardín es que no hay color en ningún lado sí. de, lo, de la cancha. Carry no, no, no es más que un buen tirador, pero ni no, defiende, sí. ni genera juego, ni nada. Y el otro te genera juego, es mucho mejor defensor que Carry, es mejor tirador que Carry. Entonces, claro, el salto cual, cualitativo, cuantitativo que ha tenido ahí el equipo se va con Jardín. Bueno, el lo que equipo, es arriba, ¿no? Cuando se. Cuando se pasen estos primeros días y dejen y deje defensa pasar al atacante, ya me dirás. Sí, bueno, y, y lo dejará cuando vaya. ¿eh? Porque eh, a ver, Filadelfia, que ha venido estos dos, joder, me tengo un huevo wow, punto. Me parece muchísimo más puntos que antes el equipo. Pero sí que tiene el mismo problema de rebote, ¿eh? mm. Último equipo en rebotes. en la NBA. Y ahora sin dramo, pues eh, peor. Porque al menos sí. el cogía, creo que tenía una media de 8 o 9 rebotes por partido. Sí, Harden está cogiendo 10 o 8 rebotes. El último partido creo que cogió 14 rebotes. Bueno, a ver, a, a, ver, el a, ver. 8... a ver con el tiempo, a ver con el tiempo. Tú ha cogido más rebote que Draymond y ha dado más asistencia que Curry, Envy y. Más y juntos <laughs> Claro, es que, es que es un animal. A ver. El barba es si... un animal cuando juega. Man. Pero si es que él nos vamos a ir hace tiramos atrás dos meses y el problema de Harden no es que esté haciendo menos números o, o que estuviera haciendo menos números durante esta campaña es que se acercaba siempre al triple doble porque es un animal de hacer números pero su sensación en el juego es que no no influía o influía mal no estaba cómodo por ahora está influyendo a bien en Filadelfia. Vamos a ver cuando pase un, Cuando ya estemos en los... Ya lleven 10 partidos juntos y los, y los tengan estudiados todos los scouting de los equipos y tal. Si consiguen con la defensa sabiendo cómo tiene que actuar ante Harden en Beat, si consiguen hacer lo mismo. Pero el tema Aníbal es que son dos tíos... Que llevan tropecientos años haciendo los números de animal. Uh -huh. ¿Qué pasa? ¿Que no han tenido tiempo a los scouting de trabajar? Pues lo que, pasa es que, que, que te diga Kiko que cómo era Harden en Houston. No, 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 no. Si sí, yo lo sé, pero me refiero a los dos puntos. <laughs> Un animal, o, o, ¿verdad? Me refiero a los scouting sí, sí, sí. de cómo pararlos juntos. Uh -huh. no, pues, no me pues. refiero a los scouting de ah, eh, cada uno, sino para parar el pick and roll, para el pick and pop que lo más lo que más daño está haciendo y lo que mejor les está saliendo a Filadelfia. Bueno, pues jugarán uno para uno y doblarán el balón a, a un tirador liberado que Filadelfia tiene bastantes tiradores liberados. Ve veremos, siempre pueden haber muchos ajustes. Uh -huh. Veremos, hay que verles eh, contra equipos como Miami, Bucks, eh, Nets cuando ya estemos en playoffs. Qué es lo que pasa realmente. Ahí, sí, bueno. ahí está la verdadera prueba. Ahí está ahí. la prueba juego. Y con metades tipo expuestra que, que también que tiene buenos eh, buenos defensores en la plantilla, ¿no? O sea, y Pero, igual como lo, lo contrarresta. Hombre, está claro que cuando lleguen los playoffs va a ser malo para todos, eh? no solo para Filadelfia, entiendes? Eh? Sí, 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 sí. No, no, no me sí. refiero que sea malo solo para Filadelfia, sino que estamos en un momento que, ¿qué es lo que van a jugar en beat y, y Harden las primeras noches? Es algo que no se sabe. Van a buscarles, por, va a buscar en, en Harden todo el rato por dentro a en Bit y darle balones, eh, va a ser por bloqueos, el pican roll, el pican pop, van a intentar que se vaya dos defensores con Harden y doblarla al tirador que esté libre, no se sabe. Entonces, Tú vas ajustando durante el partido, pero si ya me haces un parcial al principio de 15-0, va a ser muy difícil ya que te remonte. Entonces, cuando ya tengan eso visto y no haya parciales así tan grandes, pues cuando tengan partidos más ajustados porque la defensa les, les está privando, vamos a ver ya si Harden da para más en los últimos minutos o se queda en lo que estaba haciendo Harden esta temporada cuando que como ya les conocían todas las defensas a Harden le estaba costando mucho más Sí, sí, le estaba costando este año estaba peor supongo que por el tema de defensa, de personal que no estaba a gusto pero de verdad es que un día me he a 12 y otro 16 asistencia. Es que qué, qué visión de juego tiene el Barbas también, mancho. Y ahora está en un equipo muy bueno. Entonces, el, año, año, que, el, hace, año, el, año, el año pasado también estaba en un equipo muy bueno. ¿eh? Ya, el año pasado, ¿y qué decíamos el año pasado? Que a ver quién podía seguir el ritmo anotador de Brooklyn. Sí, sí, sí. Pero claro, luego se lesionó Irving y Harden, se lesionaron sí. los dos y ya se sí. volvieron humanos. Sí, sí. Claro, si luego llega al final de temporada... ...y está como el año pasado, cojo, no sé qué... ...o se lesiona en B, pues claro... ...todo cambia... ...pero si siguen los dos en... ...bien físicamente, va a ser muy difícil... ...pararles, ¿eh? Sí, Dios no, yo... yo... sí, Kiko. No, yo... ...yo creo que sí que... ...o sea, ganar te pueden ganar... ...pero yo creo que... Hinchan... ...hincharse a números lo van a hacer... Y lo, lo que falta ver también es si realmente aporta, ¿no? Que yo creo que sí, pero bueno. Claro, ¿no? Es que lo que dices tú, Kiko, no es lo mismo meter 30 puntos en Detroit que meter 30 puntos en Filadelfia. Sí. O sea, 30 puntos en Filadelfia es más complicado, entiendo yo, que, que meterlos en Detroit. Ahora mismo. Bueno, yo creo que es... Para un buen jugador tiene que ser igual de fácil en cualquiera de los dos. Pero eh, yo lo que lo que creo es qué valor tienen esos 30 puntos. No es lo mismo meter 30 puntos, como por ejemplo, 25 puntos como ha metido estas últimas noches. Que sí, que sí. Perdón. Eh, no es lo mismo meter 25 puntos como ha hecho estas últimas noches eh, ganando que meter 35 perdiendo. Si llega a jugar contra eh, los Boston Celtics y mete 30 puntos y pierden de 48, me da igual que meta 30 puntos. Esos 30 puntos no sirven de nada. Porque no ha sido tan influyente en el juego para generar para sus compañeros, para defender, para poder llegar a ganar. No, no eso, a, eso, eso es lo importante. Sí, sí. Pues bueno, yo sinceramente veo que ahora mismo Filadelfia, contender, contender, ¿eh? o sea, De los tres, cuatro mejores equipos de la Liga. Miro al este y digo, bueno, Brooklyn ahora mismo es una incógnita, no sabemos por dónde saldrán cuando estén todos bien. En teoría, debía ser un rival complicado. Los Bucks este año les veo bastante peor, no sé cuál es el problema, porque después de todo, no deja de ser el mismo equipo, deberían estar jugando como con más tranquilidad. Y Miami no sé no no, no me acaba de dar para hacer un equipo muy consistente para unos playoffs la regular sí de hecho están jugando muy bien están ganando han tenido han superado bastante bien las lesiones que ha sido uno creo que uno de los equipos bastante muy castigados dentro de que todos han tenido sus casos de Covid y tal y luego veo la otra conferencia y la otra conferencia la veo bastante más floja, ahora mismo, en el oeste. Salvo Sanz. Y al final, pues, bueno, Sanz, al de aquí sí. se trata de ganar tu conferencia y jugar con el campeón de la otra. Uh -huh. Sanz y Memphis, ¿eh? que esta noche han ganado, bueno, la noche pasada ganaron a Chicago. Sí, uh -huh. Memphis es o te tiras al barro o olvídate de ganarles, ¿eh? Uh -huh. El problema de Memphis es que, aunque pares a otro, ya Morán está haciendo sí. una temporada de locos. Sí. 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 Oye, y con ganas, increíbles, es increíble, es Ese 360 que hace en el aire. Sí, sí, sí. Mira, voy a comentar las apuestas. Mira, pues Filadelfia eh, sigue en quinta posición. ¿eh? O sea, no, no ha variado su, su. ¿Y Lakers en qué posición está? Lakers está 1, 2, 3, El 12. Pero quién se ha tomado el que hace lo de las apuestas en La Vega. Está el 12. Está, está el 11. El, 11 el, el equipo undécimo es Memphis. El décimo, Denver. Y ya el duodécimo, Lakers. Y, y, pero Juan Carlos, esto hay que apuntarlo para descojonarnos luego de, de los de las Vegas. Sí, pero, pero acordaros cuando yo creo que empezamos la temporada, los Lakers creo que estaban segundos o terceros. Bueno, vale, era una locura, pero oye. No, 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 oh, no. Había, no aún no los no lo he visto jugar. Claro. Entonces, pues bueno, por nombre. Por, por nombres pueden estar arriba al principio de temporada. Pero es que ahora, Mancho, que anoche perdieron. Casi de 30, creo que fue contra eh, los Pelicans. Sí. Y casi sí. se pegan con los, con los aficionados. Sí, abucharon a LeBron, ¿no? Abucharon a LeBron. Eh, Hubo pique de LeBron contra unos aficionados. Pique del banquillo contra unos aficionados. Echándose en cara el juego del equipo. De André Jordan haciendo un pase en una contra 50 metros por encima de. Del, de su compañero de equipo tirándola directamente fuera. Mm. Es, lo, decían que lo de la pelea entre, entre Howard y Davis había sido el calentón del momento y tal. No, pero eso es que ver el... el, el Ahí el este equipo. Madre mía. No sé si habéis visto también las declaraciones de Westbrook anoche después de perder. No, la verdad que no. Refres, no. Que le, le, le tiró mierda a todo el equipo diciendo que eh, el, el scouting del otro equipo lo único que dice es vamos a ser más intensos que, eh, que ellos y con eso ya ganamos. Y dice que con poca intensidad que pongan ya son más intensos que nosotros. Y sí. yo creo que primero que se tendría que mirar el ombligo es el. Sí. Hm. Pero, Porque madre mía. Es que el equipo de los Lakers cuando fichas tanto veterano, tampoco puedes tanto, tanto veterano tipo Carmelo y tal, que esa gente no ha defendido su vida. Pues ahora menos. Y a ver, lo de Las Vegas, ¿quién es el primero, segundo, tercero, cuarto y tal? Mira, primero está eh, Gordon State, Phoenix eh, Sands, eh, Brooklyn, <susurra> Milwaukee, Philadelphia, Miami, Utah, Boston, Chicago, Chicago noveno, Denver décimo. Yo lo dejo, ¿eh? Se pues me quedan sin palabras, ¿eh? el, primero, el primero Golden. dicho, ¿no? Sí, sí, Golden está. Estoy primero, tratando sí. de digerirlo. Yo, con todo mi respeto, yo a Golden le, le, le veo como cinco o seis equipos por delante. Ya, ¿no? Así que. No, yo creo que todavía Golden está viviendo de las rentas del principio de temporada, ¿no? Que ese juego tan maravilloso que, 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 que hicieron, ¿no? Con carry a la cabeza y que ha bajado un puntito Hombre, que no esté green pues al final también se hace bajar un puntito no sí. pero de ahí a paneles como el favorito número uno simplemente en el oeste joder, que phoenix está dando una, una recital de juego como para ponerles por delante a los otros menos ayer bueno no está se <laughs> que, que, que al final ¿Ayer qué partido fue de Fénix? Utah. Eh, jugaron contra Utah en casa. Hombre, no hicieron mal partido. No, no, no hicieron mal partido. No, pero fueron siempre a remolque en el marcador. Sí, pero bueno. Puedes jugar muy bien, ir a remolque y perder también. Sí, sí, sí. Se quedaron a tres puntos de... O sea, por un mal pase de Crowder. Sí, 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 sí. sí. Joder, que, no... que pase, madre mía. No pudieron irse a la, a, a la, prórroga. A, a la prórroga, entonces sí, sí, sí pero ahí se nota a lo mejor la, la falta de, de Crispol, ¿no? En esos momentos de más de, de que necesitas tener más pausa y clauder se quitó un poco la pelota así como, como pudo, ¿no? Se la tiró ahí a la banda, no sé no sé si estaba Bridget o quién, al que se lo quiera pasar, no me acuerdo Buker. Era, a quién era. a Booker. Sí. Y se la pasó a Monty Williams directamente. Pero es que además te, eh, además de Crispor te falta bubu. Entonces, no sé. o sea, Andas un poco descabezado. Y, y allí, y encima ahí es una mala gestión ya de Monty porque le quedaba un tiempo muerto. Sí, sí, sí. Para hacer una jugada y no lo pide. no lo pide, sí. Sí, porque lo estaban comentando en la televisión, creo que era de Demir que no le quedaba y se veía en, en el marcador que le quedaba todavía un tiempo muerto por pedir. Y ahí después lo pide, quedando un segundo, ¿no? Quiero recordar, un segundo con uno o algo así. No me acuerdo yo. Sí, ya sí, ya... sí, porque creo que ya no está un tiro libre. ¿no? Eh... Eh, Conley, creo que es. Se le ponen a 4, más 4 Utah y pide tiempo muerto quedando un, un segundo con uno, uno con dos. Sí, sí que me suena que. Sí, sí. Lo pide quedando muy poquísimo. Sí, sí, uno sí. con 3, 1 no... con siete. Sí, sí, que no vale, ya no valía la pena el tiempo muerto porque ya estaba el partido perdido. Yo, yo pensaba que quiere que se. Agarrar el año uno. pasado un triple mientras se tira encima del rival y le sí. piden un 3 más uno <laughs> no pero, pero es eso o sea fue una mala gestión en los últimos minutos mentalmente ese balón nun realmente nunca lo tendría que haber llevado Crowder no por eso te digo por eso te digo que faltaba a lo mejor ahí la figura de Chris Paul para poner un poquito de cabeza en ese momento a lo mejor si es Chris Paul que pide tiempo muerto en ese momento él no sabiendo que quedaba un tiempo muerto. Es que si está Chris Paul seguro que iban ganando de 10, ¿sabes? Por lo menos. <laughs> no, aunque fuera igualado, pero el, 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 yo creo que Chris Paul sí que tenía en la cabeza que, le, que, que todavía les faltaba un tiempo muerto por pues pedir. Entonces el, que sí, sí que lo hubiera pedido. Y, lo a la, de... y no la subiría a la pelota Growder, claro. Está jugando a, con Booker de base y sí, le tienes que liberar ya, pero... ese, de ese papel a él que aparte yo creo que no está... No, sus cualidades no son esas, pero el... ya no es eso. Es que en la última jugada que se achaca mucho a Crowder, pero es que Booker lo primero que hace es irse a, a, a media cancha ya y el juego se está yendo por el otro lado. O sea, él se aparta del balón y luego. El... Empieza a pedirlo ahí a gritos pegando botes. Lo que se quita del medio, ¿no? A, a mí la sensación que me da es que él se quita del medio al principio de la jugada en vez de ir a buscar él el balón para subirlo él. Que al final, siendo el jugador franquicia del equipo, es el que tiene que ir él a pedir el balón para subirlo él y jugársela él. Lo que hace es quitarse el medio. Y mira, sí. Julio Stockton nos dice sí. que Conley no tuvo un buen partido. Por lo menos eh, Daniel House Jr. defendió bien a Booker. Tío, no Yo y ahí el números. tema es que. ¿De qué? Que no hizo malos números Booker, quiero recordar. Hizo 27 puntos, ¿no? Creo recordar. Y 30, 3 de creo. 6. 3 de 6 en triples. Pero lo que pasa es que también llegan esos momentos y yo qué sé, eh, a lo mejor muy rápido ni se da cuenta que es el que tiene que pararse ahí a subir el balón y a yo qué sé. Bueno, es que él, él tampoco es el, el base, joder. Pero vamos, yo creo que el mayor error es no pedir un tipo, de muerto, lógicamente. Sí, a ver, la segunda, Perdón, dice Julio Stockton, pero la segunda parte lo paró mejor House con él a Booker venga sigue a no que yo lo que iba a decir es que no es que él sea el base no el base en Chicago no es de Rosen pero en los minutos finales es él que va por el balón lo coge y lo sube y si se tiene que jugar a alguien se la juega a él puede sí, fallar sí. o puede meterla pero coge el balón porque sabe que eh, es Ahora mismo es el mejor jugador de Chicago, entonces es el que tiene que subir el balón. Booker, si no está Chris Paul para subir el balón y ordenar la jugada, tiene que ser él. Igual que Harden va a ser el que suba el balón, aunque luego se la dé a vipa para que se la juegue. Pero, eh, Aníbal, ha habido muchos partidos esta temporada que se ha tirado el último tiro. ¿Vale? en Chicago, pero ha habido, a, a raíz de han pedido un tiempo muerto y han elaborado una jugada y ha hecho el tiro ganador. Si es que aquí el problema es que si te queda un tiempo muerto le tienes que pedir. Sí, 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 sí. Cuando quedan tan poquito me, pero, segundos. Pero a, a veces no siempre es producente pedirlo. Si a, ayer, por ejemplo, es que no sé si has visto la última jugada, Ángel. Sí, sí, sí. Pero la última sí, que se la tira Crowder al entrenador. Se la pasa. Sí, sí, pero no, pero me refiero. El, es un balón que podrían haber salido a una contra que si hubiese sido rápida, sí. casi podría haber tirado. Si Booker lo hubiese ido a por el balón, lo hubiese cogido, hubiese subido, casi podría haber tirado él solo. Sí, también a lo mejor él ha ido a avanzar porque da poco tiempo. Avanzar, acercarse a la cana, estaba que le den el balón luego ahí. Claro, pero es que necesitamos. ¿eh? Claro, pero es que ese es el problema. No puedes. Tú tienes que ver cuánto voy abajo. Tres. Robamos balón, cojo el balón rápido, y lo hago. De Rousan ha habido muchas este año que yendo empatados, el otro día contra Atlanta, yendo uno abajo, de Rosean sube el balón sin tiempo muerto ni nada, se la juega y ahí le hacen un dos más uno y arriba. ¿Y cuánto tiempo le quedaba de rozan? Eh de, de partido. Sí. O, en esa jugada, por ejemplo. En, en esa jugada creo que quedan 24 segundos. Claro, es que no es lo mismo que cuando te quedan pocos, que tienes que pasar ya a remolque. Claro, pero es que el, el, el tiempo que tienes para pensar es mucho menor que si tienes la posesión entera. No, ah, no, pero de posesión. Sí. De posesión, no sé, a lo mejor le quedaba. Cuando tiró, creo que le quedaban aún 16 segundos. O sea, no lo pensó mm. mucho. Lo hizo rápido. De, de partido quedaban 24 mm. segundos. De posesión, creo que le quedaba. Cuando tiró, quedaban 16 segundos. Y si la idea que tienes es ir y machacar, pues. Para intentar un 2 más uno pues tienes que hacer lo mismo. Coger el balón rápido y machacar. Para intentar buscar la falta y que alguien te vaya persiguiendo a la vez. Porque no es lo mismo cuando ya están todos puestos y Gobert está bajo el aro, intentar buscar el, una canasta en la pintura que cuando solo tienes a tu defensor que va pegado a ti. Y si la mentalidad de Booker es irse a un lado, pues tiene que cambiarla. Que ha pasado un partido. Vamos a ver qué pasa estas 6-8 eh, semanas que va a estar de baja Chris Paul. Esa era otra de las preguntas que tenía preparadas. ¿Se van a desplomar? Yo creo que desplomar no, no, no. porque creo que tienen equipo para ganar partidos. Pero que van a perder más de los que. O sea, ¿qué, qué llevaban? ¿10 partidos anoche antes del partido de anoche? ¿Llevan 10? No, es, eh, llevando una recha de dos consecutivos perdidos ahora. Sí, desde de, el Parón han ganado Oklahoma y han perdido con Pelicans y con Utah ayer. Sí, pero no, pero me refiero en total de partidos. ¿Cuántos partidos perdidos llevan? 12 ahora, 12, ahora 12, sí. Llevaban 10 antes de la lesión de Chris Paul, pues les veremos llegar a 20, 20 y algo. Seguro. Pero no me parece eso un desplome. No creo que vayan a. No porque. Aunque Golden State Warriors estuviera bien, no creo que cayesen por debajo de Golden ahora mismo con la ventaja que les llevan. Vale, es que le sacan seis, seis partidos ahora mismo. Yo, aunque ahora empezara a estar bien Golden State y ganara diez partidos consecutivos. No, no creo que, que los Suns cayeran por debajo de ellos. Pues ahora, ahora reciben a Portland, que es fácil. Luego reciben a Nueva York, que fácil. Y luego tiene una gira en eh, Milwaukee, Orlando y Miami. Dos difíciles. Pues Con los próximos, próximos cinco pueden perder dos, fácil también. Claro, pues es eso, de 5 perder 2, pues no, o sea, es jodido porque más con la temporada que estaban haciendo, que estaban perdiendo que dos partidos cada 10 cada ganados, más o menos. Una media, no sé cuánto llevan ganados, 40 y algo. Eh, sí, 49-12. 49-12. Estaban casi ganando... Y bueno y Golden está a 6. Es que son muchos partidos para remontar. Lo, bueno lo bueno de Fénix es que tiene el, el séptimo calendario más sencillo de aquí a final de temporada. Uh -huh. Lo estoy viendo ahora mismo. Sí, el 23 en complejidad. El 23. O sea, tiene un calendario relativamente sencillo. Yo creo que la primera plaza es muy difícil que la pierda, pero es eso, con que llegue a 60 victorias, que sería ahora, ¿no? Más o menos... Un... Les quedan 20 partidos. 20 partidos, con que haga un 11-9, más o menos se quedan en un 11, no, 12-8, ¿no? Serían 60 victorias, ¿no? Más o menos, un 11-9 o algo así. 11-9, pero que si hacen un... Con que hagan un 10-10 o -10, un 9-11, sí, sí, sí. van a ser primeros de sobra. Sí, sí, sí. Hombre, es que ahí te tienes que darte cuenta que mmm, Golden este tendrá que ganar pues, fácilmente 16, 18, part 18 partidos casi, ¿no? Para sobrepasarle con, ese, con, el, con la diferencia que tienen ahora mismo. Hombre, lo único que Golden tiene que apretar por si quiere conservar la segunda plaza. Sí. Porque supongo que preferirán jugarse las semifinales con Memphis en casa. Mm. No Aunque okay, Memphis, ve. mira, estoy mirando otra vez aquí: Memphis, el tercer calendario más sencillo. Y Golden State tiene el, el, el séptimo más complicado. O sea que... yo, soy, yo soy de los que opina que va el sorpaso ahí entre Golden y Memphis. Pues... Salgan, que Sacan dos partidos y medio, ¿no? O uno y medio. Eh, seis, siete y medio. Eh, uno y medio. Tienen un partido entre ellos todavía según aquí el calendario. Creo y, que es un partido de y, medio, sí. Y creo que van 2-1, ganando Memphis, entre ellos, creo. De eso no estoy muy seguro. Sí, le queda un partido contra Memphis. Lo más complicado tienes Phoenix, eh, Golden State, Utah, eh, Milwaukee, Denver, y, do, y, y los dos de contra contra Boston. Entonces, si gana Memphis ese partido, se están prácticamente igualados. Estaría sí. medio partido. Sí, eso. Así que ahí, ahí sí que creo que va a haber paso. Bueno, Kiko, ¿tú cómo lo ves? ¿Que ¿Va a haber sol paso o no va a haber sol paso? Yo creo que eh, de, de Memphis a Golden sí. Pero creo que, aunque, como decíais, se le va a complicar un poco a, a Phoenix, yo creo que todos pensamos que se va a quedar ahí arriba, ¿no? No, es que, yo es lo que estamos hablando, yo creo que, que de 20 partidos que le quedan hacer un 10-10 no es muy complicado para ellos. Hmm. O sea, muy, muy Opino lo es. mismo. Se tenía que desprobar mucho, uf, o sea, es que yo no me imagino ver, ver a, a Félix hacer un 4-16 o un, no, un 5-15. Sí, con 10-12 partidos queda primero fijo, vamos. Dice Cris que tranquilos que el que aún está por llegar. Creo, le, le voy a decir a Chris que creo que los viajes del inceso ya se pueden apuntar, ¿eh? Te lo digo porque voy a decir a los chicos de Lakers que ya se pueden empezar a apuntar. Porque tienen tiempo libre, ¿no? No va a ir para eh, Yo, ni, ni nada. A partir de mayo van a tener tiempo libre. Eh, esta es buena, ¿eh? Ojito que tienen por detrás a tres partidos y medio creo que son dos partidos y medio dos partidos y medio a Pelican y Portland sí, pero Portland ya Portland ya, pero Portland a lo tonto sigue ganando partidos bueno, pero desde que se lesionó Nurkic ya ha sido el remate, ya es que demasiado creo que no gana ninguno desde que, desde, desde que se lesionó con Nurkic y Nurkic ya te digo yo que no va a toda la temporada pero... Okay. Okay. Que, no, lo que iba a decir es que tener que estar mirando que los de atrás están peor que tú, cuando tú estás jugando con todos y los de atrás no están mucho pero que tú, estando jugando con la mitad del equipo. Vamos, yo creo, ellos ahora mismo están... Eh, ¿Qué puesto están? Nueve. Novenos. Yo creo que Pelican les va a adelantar. Pero se quedarán, decimos ahí, porque es que Portland, eh, San Antonio o Sacramento, pf, el ritmo de victorias que llevan es muy bajo. Una pregunta para, para Chris y para vosotros. Hoy estaba leyendo en, en una página americana que los Lakers deberían traspasar a Lebron y a Davis. ¿Estáis además, de acuerdo y, con Y, esto? y además se, han dicho hasta Lebron a Miami. Y han dicho hasta los nombres. En el traspaso. Yo, yo, me da igual si Miami o otro. Por eso no... Sí, no, es que, es que lo, lo han puesto con Miami y han puesto también tres o cuatro jugadores que ponían, que, 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 que podían encajar en Lakers. Hombre, yo a Davis sí que lo traspasaba. Yo a Davis, no le, a Davis no le veo como el jugador franquicia cuando se vaya Lebron la temporada que viene o dentro de dos, no sé cuánto tiempo le queda. Yo traspasaría a Westbrook. <ríe> <ríe> Pero no sé si sacas mucho, ¿no? <laughs> Westbrook well, está claro que tienen que intentarlo o convencerle de que no coja, porque él es eh, tiene opción de jugadores. ¿sabes? Sí, sí. En, Perdón, el Por favor, por favor no, no lo coja la Playero. <laughs> Suplicarle, decirle, te damos 20 millones con, durante unos cuantos años. Eh, le, le ponen un piso en Torrevieja o algo así, ¿no? <laughs> claro, un apartamento en, el, en Benidorm, ahí <laughs> arriba del todo. Bueno, basta... Eh, ahora mismo los Lakers tienen un problema muy grande. Es que, es que el problema de los Lakers es que, lo que tú has causado, creo que ha sido tú Ángel, es que ahora mismo están mirando hacia adelante, o sea eh, el octavo puesto, que son Clippers eh, no pueden mirar, porque ya están a, están ya a tres y media, veo difícil que como, están, que como están Lakers puedan alcanzar a Clippers, y entonces el problema que tienen es que están mirando hacia abajo de o sea, Pelicans y Portland, es que tú fíjate, Lakers que al principio de temporada se está, está aquí eh, Chris, eh, lo, lo, ponía, eh, lo poníamos, yo creo que en las predicciones allá como segundo de la conferencia y tal. Y es que está luchando por la por, por, por novena décima posición. Pero eh, tú fíjate, los diez últimos, Lakers 3-7. Eh, sí. Pelicans 6-4. Claro, es que esto en 7-8 partidos les han cogido. Sí. Sí, Otra cosa ya es que Porlamba 46, San Antonio 55, Kings 4.6, que van a un ritmo sí, pero que bueno los que, los que, no que también, también ha perdido los últimos cuatro, estoy viendo aquí. Ya uh -huh. la efervescencia de Sabonis se ha perdido. Ya se ha perdido, sí. <laughs> Dura poco. Ha sido como, como lo Coca-Cola, ¿no? ¿La abres? Mira, Chris dice que él debe él, él cree que deberían esperar a 2023. Que no hay que tocarlos, que ya se hablará el año que viene. Pero verano de y... 2023. Sí, sí. Verano de 2023 hablamos. Y dice que lo de poner los segundos es. Pasa que yo leo mucho manga y, lo, y las páginas al revés. Por eso dije segundos. Se a... <laughs> Ah, claro, claro, claro. <laughs> se empieza leyendo sí, sí. al revés, ¿no? Al revés, sí, sí, sí. Sí, pero te recuerdo que dijiste tú, creo que fueron 58 victorias, ¿eh, Chris? que van a conseguir? Es pues que hay un mundo, ¿eh? 58 victorias y van a conseguir la mitad con un poquito de suerte. ¿Y cómo nos lió, eh, Chris, macho? Claro, nos lió, pero bien, nos lió bien. No lió 58 bien, derrotas. Ya, no, pero es que te, es Lo que ves te es es que está todo al revés. ¿Cuántas victorias dijo y cuántas derrotas? Pues yo creo que dijo 58 victorias o algo así. No tienes por ahí. No eh, no sé si estará la presentación esta de que tiene aquí. A ver, no, a ver. Previsiones. Mira, la previsión son 53-29. Yo creo que dijimos todos sobre 50. Ya dijo 58 50, o 58-24. 58-24, que dijo? Lo dijo al revés, tienes que leerlo como sí. si fuera el manga este. Claro. Que sí, se sí, ahora dice. Es, 24, dice victorias, 58 derrotas. Claro. ¿A qué sí, Chris? No. Claro. Se, se vino arriba, se vino arriba y, y mira... De de toda toda forma... manera, perdona, está, Ángel, es que de todas maneras moverse este verano lo van a tener muy complicado si Westbrook coge la, lo que te hemos dicho, la Play 2. Es que no se van a poder mover, nos han movido ahora en el mercado de, de, ahora de, de ahora de febrero. Si como se dijo que Pelinka no quería soltar rondas del draft para no comprometer el futuro, pues claro, yo creo que era Houston que le dijo que quería a Westbrook, pero que era una primera ronda. A lo mejor que lo, no, no, no me puedo corregir. Creo que era una primera ronda de 2025, 2026, algo así. 2027. 2027. Conjunto a Westbrook y dijo Pelinka que no quería comprometer el futuro. O sea, por. 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 Eh, por Wall. O sea que. Así que, que van a tener El futuro. Con un pick de 2027. Sí, pero bueno. Si todo su futuro es el pick de 2027, al baño van, ¿eh? <laughs> sí, pero. Pero es que. El que, el que, el que, realmente yo tampoco creo que lo hubiese claro, Muy claro cambiar a Westbrook por John Wall Eso es otra cosa, es que diga Voy a dar un pick que, que no tengo ninguno prácticamente Claro, un, por, un jugador que no ha jugado De Wall. toda la temporada ¿No? Recuerda que, Hay que recordar que no ha jugado de toda la temporada Es que tampoco sabes cómo te va a ser John Wall Pues poquito mejor Que Westbrook, ¿eh? ya te digo yo Yo tampoco lo hubiera hecho De todas formas, yo sigo diciendo lo mismo En, en unos en uno playoffs. Con Davis y Lebron sanos hay que tener cuidado con los Lakers que te pueden dar el susto. Sí, pero bueno, ya se vio el, el año pasado contra Phoenix eh, que se pusieron 2-1 arriba. Eh, Davis no estaba, ¿verdad? Se lesionó Davis. Y se lesionó fue Davis. La Yo ya creo fue. que hubiera sido una serie que hubiera llegado al séptimo, eh, porque Phoenix está jugando muy bien. Y estoy convencido que llega, hubieran llegado al séptimo. Y ya pues, hubiera ganado, que hubiera ganado. Pero sí. no estaba David claro, entonces ya pues eh, pasa por encima los Suns. Pero un equipo con LeBron y Davis, a poquito que aporten los demás. Yo creo que el problema es eh, qué aportan los demás en ese equipo. Porque defensa seguro que no. Es que vienen de pasa pas han pasado de ser la, el, el, cuando ganaron el título, mejor defensa el año pasado era la segunda o tercera mejor defensa de la NBA y este año creo que está en el 27 o 28. Mm. Muy arriba le veo. Es no es. Siendo la 27-28 mejor, mejor defensa. No, pues no es que ¿verdad? no lo sé, a ver, vamos a verlo. La claro. 31-32, por ahí andará. <laughs> que no hay, ¿no? Exactamente. Que no hay tantos equipos. Eso se ve un momento. Mira, ahora es la defensa. Ah, mira, pues es la 14. Es en en offensive rating son el 25. 25 en ataque, 14 en defensa. Pero claro, es que ¿cuántos partidos ha jugado Davis este año? Pues Davis ha jugado. Más de lo esperado. 37 partidos. Y llevan como 60, ¿no? Sí, o sea, la mitad. ¿no? Un poco, la sí. la más mitad menos. más uno, por así decirlo, casi. Sí. Eh, pues es que claro. Sí, hombre, y... yo sinceramente pienso que este equipo, estando estos dos años en playoff va a ser un rival complicado. O sea, en jugada tiene veteranía y, hombre, algo acompañado por ese, yo que sé. Bueno, yo Carmelo no le tengo ningún... Ningún aprecio. Ni, ninguna esperanza ya, desde hace ya muchos años. Pero bueno, entonces, si metes a Howard, a Stanley Johnson, a Ariza, a Bradley... Sí, pero bueno, se es que bueno, lo llevan diciendo desde que empezó la temporada. Eh, cuando ven, se recupera Ariza, el, equip, el equipo va hacia arriba. O sea, recupera Ariza y el equipo sigue siendo igual de malo que antes. Cuando se recupere Anthony Davis, el equipo va hacia arriba. Estuvo jugando, ¿cuántos jugó? ¿Cinco o seis partidos? Y el, claro, el, el equipo seguía igual. Es que el problema es que no ha jugado nada, claro. El mayor, para mí, el mayor problema de los Lakers es que. ¿Quién puede asegurar que van a estar sanos? Es que ese es el problema. El mayor problema que tienen ahora mismo los leques es que LeBron está jugando 36-38 minutos y, y, y está haciendo una, una temporada de, 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 de la está hostia. Tocado. Está tocado y lo están sobreexplotando. Y no vaya a ser que esto le, le, le cueste para el futuro. ¿eh? No pueda jugar con su hijo Bronny, el pobre. Por esto, por esto que está haciendo. ¿Hay algún... ¿Algún veterano sigue de Mercado de buyout que les venga bien? La cuestión es qué jugador va a quererse ir a los Lakers ahora. El Lebron tiene muchos amigos. dice aquí Mundo Lakers. Lebron en dos semanas baja indefinida como en 2019. y es que, que no se coma extrañaría. otro en marrón, ¿no? No me extrañaría. Porque lo de Davis eh, para contar era un mes, ¿no? Me parece que hoy, cuatro semanas. No, ya, ya, ya están sumando semanas. Pues entonces. Ya la eh, última era que Woj ha dicho que la última era ya mínimo cinco o seis semanas. Pues cinco o sí. seis semanas. Pues... Se va a playoff, casi. Le quedan unas seis o siete semanas, pues es que seis o siete semanas es, es para, playoff. Es playoff. Y te tienes que jugar el play-in a un partido. Seguramente con Pelicans, el primero. Dice Mundo Leica que ¿qué son los playoffs. Se comen. Y luego, si gana Pelican, tendrían seguramente Clipper o Minnesota. Casi Clipper, ¿no? Esperemos que recuperen a Pablo Jorge o al otro. No lo sé si jugarán, la verdad. No, este yo no lo veo Julio ni en temporada regular. No, es este que dice Julio Storto, si Julio... alguien ve a Lakers ganando dos partidos seguidos en play-in, no lo vemos ni en temporada regular, Julio, amigo. También, pero tampoco los rivales son top. Sí, pero bueno, cuando tú contra equipos de tu mismo nivel eh, no eres capaz de ganar. Y, sí, de acuerdo que tienen, como tú dices Ángel, mucha mucha experiencia en en, en playoffs, pero cuando no eres capaz de ganar a Pellingas, es que te gana de veinti, estoy viendo aquí 28 puntos el partido anterior, no eres capaz de ganar a los Creepers, que en principio son pueden ser tus rivales en ese cruce, pueden serlo por pierdes de tres, pues. Bueno, es un sí. partido perdido en el de tres. Y, y, y unos Clippers sin pollo, sin Kawhi, sin. Sin Power. Sin Norman Power. Que. Sí, Madre sí. mía. Es que, uh... si no me equivoco, se han enfrentado tres veces ya. Y van 3-0 para los Clippers. y creo que el siguiente no el, el siguiente partido no es el, el otro el siguiente es contra los Clippers otra vez o sea tienen uno de los tres próximos partidos es contra Clippers otra vez ah pero vamos que que los Lakers eh, vale que los Lakers lo tenemos complicado porque, por ejemplo, a ver, Pelicans, a ver el calendario que tiene Pelicans. Está aquí Pelicans, Pelicans. Ley que es lo segundo, más complicado. Sí, el segundo más complicado, por eso digo. Y Pelicans. New Orleans es el 21 más complicado, o sea que es el noveno más sencillo. Pero bueno, Pelicans hemos dicho que le va a adelantar. Sí, el sí. San Antonio, 19 más complicado. Por la creo, el 11 más, más fácil. Sí. Pero por, por la más de tanking total. Portland, ¿qué, ¿qué calendario tiene? Eh, a ver. Ya, Portland tiene aquí los... El más fácil. Uh, 11, el más el 11. fácil. El más, el más fácil. A mí me viene aquí. El Le 30. queda. Eh, perdón, me has dicho... Perdón, Portland. Ah, el 30, Portland, sí, el 30. 30 sí, sí. Tiene Phoenix, Utah 2, eh, Dallas, Brooklyn 2, eh, Minnesota. Y por ejemplo, tiene uno contra Detroit, dos contra Rocket, dos contra Oklahoma, uno contra Indiana, tres contra San Antonio y dos contra Pelicans. Es mucho partido entre de abajo. Sí. Además, en este caso, si Portland quiere tanquear, tiene que perder los dos contra, Portland, perdón, contra Pelicans. Y mira, Orleans tiene dos con Lakers, dos con Portland, dos con San Antonio y dos con Sacramento. Pero bueno, yo creo que ahora mismo Nueva Orleans está por encima de, de los cuatro. Bueno, pues nada. Bueno, os si hemos saltado el guión, no sé si lo sabéis. Sí. A ver, bueno, a ver, el, por ejemplo, dice aquí el gerente de Los Brises, eh, Joe Cronin, que quiere más jugadores como, como Hart, ¿no? Quiere... Sí. Lo he resumido muy rápido. Eh, y McCollum y Brandon Ingram han desarrollado de una relación impresionante eh, con el entrenador bah, que, este, que se quieren mucho básicamente que Pelicans ah. están encantado con McCollum y los Blazers con Hart es, es en definitiva es eso sí. <laughs> bueno no sé si tenéis algo más por ahí tenéis aquí las fechas no importantes que recordar que he visto aquí 10 de abril, último día de temporada regular. Último día de jugadores que pueden firmar contratos para 21-22. Eh, contratos bireccionales bi de último día se pueden convertir en contratos estándar de la NBA a partir del 10 de abril. Repito, sanciones de impuesto de lujo calculadas con base en la nómina a, a, a ese día. Madre mía. Salario de lujo, impuesto de lujo. Eh, más de la mitad de los equipos de la NBA tienen un lugar vacante en la lista de 15 jugadores. 11 de abril, lista de playoffs de defini definidas. 12 15 de abril, torneo de plenín. 16 de abril, comienzan los playoffs. O sea que queda un mes y medio. Un mes y medio. Y 40 días de temporada regular. O sea que nada, no queda nada ya. Ya no. están aquí. <laughs> es que el este está complicadísimo, ¿eh? Madre mía. Bueno, está tremendo este año. Sí. De eso que ya digo que Bulls perdió anoche, eh, Filadelfia va para arriba, eh, Cavaliers ganó, ganó, lleva uno ganado, Miwoki se ha hundido un poquito, dos perdidos. Lo que no por... sabe si sube si baja. Sí, pero bueno, rachas yo creo que buenas, hay... rachas malas. Yo creo que sí, pero bueno, está ahí en sexta posición, que le saca dos partidos de ventaja a Raptor, que es el primer Play in. También, y y por ejemplo. Solo tres a Nets. Sí. Hawks 2 de ventaja que es el décimo a Wizards. Bueno y ya por debajo ya Orlando y Detroit ya los dos peores equipos de la NBA, ¿no? Yo creo que ahí el corte del play-in está ya en el este totalmente. Sí, sí falta de a lo mejor ver qué equipos juegan el play-in, porque a lo mejor también se puede poder, lo que estabas diciendo, a lo mejor Boston cae un poquito, cae en la séptima plaza, octava, Brooklyn sube para arriba, veremos. Porque los Wizards con lesionados con Bill han tenido que sacar a jugadores por los problemas que tenían. Si es que tú ves los partidos de los Wizards y dices, Joder, vaya hay equipo de, de, de mierda que tienen ahora mismo jugando. Pues nada, a ver, bueno, no sé si queréis comentar algo más. No. ¿Ves a los hits eh, que van a aguantar o no van a aguantar los hits que van primeros? Los hits sí está haciendo un baloncesto bastante sólido y eso primeros del este Aníbal sí seguramente por encima de Chicago me lo estás diciendo así sí ¿Eh? Kiko, Kiko creo no que está no. de acuerdo Kiko no está de acuerdo venga venga debate con Aníbal venga venga yo creo que <laughs> sí pero porque ya casi tienen a todos sus jugadores eh, en plantilla para poder eh, utilizarlos y los Bulls aún le quedan mínimo dos semanas a Alonso y Caruso y mínimo tres, cuatro semanas a, a Patrick Williams. Estamos sin tres de los cinco titulares. Sí. Ah, pero, bueno, el pero el debate era este. De... Yo creía que el debate era si Filadelfia iba a quedar primero. <ríe> <ríe> Me que en un podcast de Charlotte dijeron que supuestamente no han arreglado sus diferencias Donovan y Rudy. ¿Vosotros habéis escuchado algo similar? Se dice que Donovan se quiere ir y, sí. y se han tirado bastantes pullas eh, entre ellos, entonces... Sí, pero viste ayer, el, bueno, no sé si viste el partido de ayer contra Fénix, eh, Rudy, Rudy Gobert salía mucho al centro del campo. Cuando pedía tiempo muerto, eh, el mm. equipo salía mucho al centro del campo a, a darle la mano a Donovan. No sé si lo visteis. A, como beca, chico tal. Como animándole y tal. No, no, lo, no sé, sé si lo visteis. No a lo mejor para calmar las cosas o qué. <laughs> sí, sí, por eso digo, que no sé si es para calmar un poquito las cosas o qué. O, o de cara a la galería, no lo sé. Mm. Yo, que fue, creo que fue el último cuarto cuando estaba jugando Westside que pidieron dos tiempos muertos. Yo creo que fue uno, uno Utah y otro Phoenix Pues eh, cuando se iba eh, Donald Mitchell al banquillo, Ludie Wolver salió hasta mitad del centro para, para chocarle la mano. Sí. Pues mira, eh, Julio, el cartero de, de Jazz eh, que estuvo aquí con nosotros. Es Jacobo, de la Si lo sabe, él. sí Sí, sí, lo creo que Hajo sí, bueno. creo que les he visto hablar sí. alguna vez por Twitter. Eh, él es de la opinión contraria, que deberían traspasar a... a Donovan. A Donovan. Porque es más fácil encontrar un Donovan Mitchell en la liga que encontrar un Rudy Gobert. Bueno, creo que ya, además, creo que lo estuvimos hablando la semana pasada con Aiton, ¿no? con Alberto también, que decía que él sí lo renovaría por el máximo, que es mucho más difícil encontrar un perfil como el suyo en la liga que un, dif un perfil diferente, pero vamos, que sí. Eso do, Don Jacobo dijo eso, que prefería traspasar a, a Donovan antes que a Rudy. Así que tu pregunta está contestada. Julio. Yo, yo soy de la opinión de que antes traspasar a Donovan Mitchell que a Rudy Gobert, sí, yo también. Estoy en esa. Yo también. Si tengo que traspasar a uno, me quedo con Gobert. Es que Gobert es un defensor exceso. No, y además que el equipo lo tienes montado en torno a él. A... O sea, que te sujeta atrás y tal. Hmm. Bueno. El otro Luego día, ya eh, se verá. Estoy viendo, defendiendo a Luca Donchi. Y hostias, no sé si lo viste. Es ¿sí el Dallas, Utah. Yo no. he visto un par de jugadas de del partido de que estás comentando. En los cambios se eh, quedaba con, con Luca. Y sí, pero no bueno, es, que, Luca, ¿eh? es que Luca tampoco es el hombre más rápido del mundo. ¿eh? Claro, y luego el otro, como es tan grande, le intimidado un montón. Claro, claro, claro. Es que Luca todavía está aprendiendo a comer ahora a comer de noche sí, sí, sí no, bueno, no sé si lo, lo habéis oído eso, ¿no? Creo que lo comenta aquí que, que llegó a la temporada con 120 kilos y ahora está en 108 y que le están enseñando a, a comer ahora por el tema Lucas de está Homer llegaba, Don Chino. Claro, estaba para, pues, a, a tipo Sion Williamson, ¿no? Que, que, que llegaba un poquito pasadito de peso. Sion o sea, Williamson sí. aprendió a andar en Nueva Orleans y. Sí. Y a, y a este le van a enseñar en, en Dallas a comer. A comer. Madre mía, qué, qué, qué personajes. No, pero bueno, es, que, es, 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 es normal, eh. Que si tú a lo mejor pues, llegas, se acaba el partido y coges y te comes eh, seis donuts de chocolate, pues lógicamente es, eso muy bueno no es. Ah, Habéis o sea... visto la imagen, perdona que te coge, te Si no, no te porque, se me va a olvidar. En las cabalgatas estas de, de los carnavales en Nueva Orleans han hecho una cabalgata una imagen de Zion Williamson súper gordo <laughs> en el que le han llamado eh, one ton o sea una tonelada eh, Williamson. Me estoy viendo ahora mismo sí 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 madre mía sí sí one ton. Sí. Yo creo que por ahí van los tiros de por qué la familia no está contenta de Nueva Orleans. Por el sentido del humor que hay en Nueva Orleans. Sí, pero pero, pero él, él, yo creo que las declaraciones que ha hecho, o menos lo que la he escuchado, nunca se ha dicho de querer irse. Siempre ha sido la familia, el entorno que ha dicho siempre de que, de que no está a gusto. En, en cuando, el agua, cuando el o río sí, suena sí, sí, agua él. lleva. Sí, sí, por eso te digo, pero que él directamente sí. no lo ha dicho. Igual que igual que Harden, eh. Él directamente no ha pedido el traspaso de ahora de Brooklyn. No quería. Sí volver lo ha a... pedido directamente él. Sí, sí, pero que no, pero no, no, no públicamente. lo ha pedido en público. públicamente. Es a lo que vamos. Eso es a lo que va a decir que él, él públicamente no lo ha pedido. Él habló con Nash y con el general manager de Nets. Sí, sí, sí. sí. Con Kevin Durant, no, eh. Kevin Durant puso, pues, tenía una cara el otro día. que para qué? ¿Eh? ¿Os acordáis en el draft de la de All Star? No lo, no lo quería, ¿eh? No se lo quería, no se lo quería, no se lo quería todavía. Nada más se sí. le hizo ahí la jugada a Lebron y todavía se, se, lo estaba, se lo estaba pensando, ¿eh? Quédatelo tú. Quédatelo tú, sí, sí, sí. Bueno, cuando ya yo creo que ya se sabía que no iba a jugar, ¿no? No, ahí no se sabía que. Ah, no se sabía todavía. Que no, que no se que se imaginaba que no iba a jugar pero sí no pero no se jugaba él es lo que sí sabía que Durán no iba a jugar ah sí sí que Durán sí, no iba a sí. jugar sí, sí, sí. mira una cosita mira estoy viendo aquí la, la, la clasificación y estoy viendo que, que Denver está eh, a ver, Denver está a eh, dos partidos y medio de Utah eh, la, dicen que va a recuperar a Michael Porter Jr y a Jamal Murray en las próximas semanas eh, son capaces de llegar a la cuarta posición le da tiempo tiempo hay. Lo que pasa es que yo me imagino que les costará coger ritmo estas cosas. Sí, yo ahora mismo mejor y... a Dallas para el cuarto puesto que, que a Utah o a Denver. Hombre, Denver lleva seis consecutivos, ¿eh? seis victorias. Uh -huh, sí, y sí, vi ahora una, una buena racha. Y Dallas está ahora en 7-3 y Denver en 8-2. O sea que están uh -huh. todos los tres apretando mucho. Bueno, entonces si no tiene nada más, ¿no? Nada más. Buscar una no, pai. Bueno, espera, espera. Ah, venga, Kiko di... No, pero a ver, es una coña, ¿eh? Pero, entonces, mejor pase. <laughs> ¿Cuál? ¿El de Jordan o el de, Dante, ¿o el Jordan, de Crowder. No que... <laughs> mejor ¿cuál peor me pase, ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es mejor o peor? <laughs> 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 nada, era de cachondeo. ¿eh? <laughs> Hombre no sé <risa> <risa> y es que a de Leona no lo he visto no lo he visto a de Lora, pero de Crowder es que se están jugando el partido de, el de, de Andrés Jordan o sea el de es que a ver es peor pase el de Crowder por el momento pero, no También. no por el momento y porque lo tiene más cerca porque el de, hmm. de Andrés de media cancha de Lakers a la línea de fondo de del de equipo rival de Pelicans hmm pero es estaba que... más solo es el compañero de, 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 de André Jordan que el compañero de o saque Booker es que Westbrook está creando escuela sí 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 sí, sí. sí porque eh, veis los entrenamientos estos de Harden con con Embiid como le enseña el step back este para tirar no uh -huh. pues eh, Westbrook enseña enseña cómo asistir a de Andre Jordan no son y ladrillos diferentes. también, a lo mejor. Sí, ladrillos, ladrillos. West Brick, no le llaman allí, ¿no? Ahora en, en Los Ángeles. Todas las cosas hay que entrenarlas. Sí, sí, todo, todo. Bueno, a ver, a ver. Pues nada, ¿qué tal, Kiko? ¿Cómo te has encontrado? Mientras Aníbal ha encontrado una un raid. ¿Te has encontrado cómodo? Bien, sí, a gusto y aprendiendo también. Un poco más de, de baloncesto y opiniones. Ah, nada. Está aquí, no. aquí opiniones insensatas pocas. No <laughs> Así que, bueno, pues te esperaremos te esperamos en algún otro programita por aquí para que nos hagas compañía. Perfecto. Muchas gracias. Nada, tío, hombre. Nada a ti. Bueno, Aníbal, ¿qué, macho? Que estás... Y sí, ya está. Ah, ya está, ya está. es que, ah, ya. Yo estoy esperando que os despidáis. Ah, venga, pues nada, venga. Ah, bueno. Hasta el jueves. Venga, Hablaremos hasta de luego. Miami. Muchas gracias. Sí, el jueves Miami. Miami. Venga. venga. Hasta, hasta luego, luego, chicos. Hasta luego.